En otro tema, mientras que la influencia de Occidente disminuye progresivamente, la de los países BRICS avanza. Así quedó demostrado con la visita de este martes del presidente Vladimir Putin a Mongolia, luego de que el país asiático pasara por alto a la orden de arresto que emitió la Corte Penal Internacional contra el líder ruso. Vladimir Putin fue recibido con honores por su homólogo mongol Uknahin Kurelsuk. En una ceremonia oficial fastuosa, donde también se conmemoró el 85 quinto aniversario de la victoria conjunta de las fuerzas soviéticas y mongolas en el río Yaljingol contra Japón. El líder ruso invitó oficialmente al presidente de Mongolia a la próxima cumbre de los BRICS, que se desarrollará en octubre, y también firmaron diversos acuerdos para profundizar sus relaciones bilaterales y comerciales. Al abordar las cuestiones de cooperación técnico-militar y antiterrorista, se constató que la interacción de nuestros países en estos ámbitos contribuye a garantizar la seguridad en Asia. La discusión sobre la agenda internacional confirmó que las posiciones de Rusia y Mongolia en muchos temas globales relevantes son cercanas. El programa de nuestra colaboración continúa.